Bien amigos, y continuamos con un video más. Y miren, ahora estamos acá en la soledad comiendo cacao. Miren, las pepitas chupadas. Lo bonito de venir aquí es que el cacao está por todos lados. Sí, qué bendición. Qué bendición de cacao hay acá. Fíjate que solo aquí comemos cacao, que solo aquí nos regalan. Sí. Ay, yo creo que, bueno, no sé si en todos la soledad hay. Y ahorita nos enteramos de algo medicinal también, algo del cacao. Ajá. Que dicen con un cacao tiernito, pero hay que saber, ¿verdad? Porque no puede ni tan tiernito, ¿verdad? Entonces es bien picadito. Le pones a hervir y le das una raja de canela. Y de ahí lo azucarás y te lo tomas y pones un palatón. Como un té. Como un té. Y dicen, vamos a probar este malo la tos. Me van a salir mucho aquí porque como me dan cacao. Allá no quería bajarse del carro la Dani, les cuento. Cuando le dije, Dani, aquí hay cacao. Le voy ahí venía corriendo. Ahí es que los matados fueron allá a hacer un mandado, pero, o sea, todavía no con ellos, ¿verdad? Entonces yo me quedé esperando que vinieran y como que no muy me quería bajar. Y yo sí, la primera, estaba aquí adentro para ver, observar el ¿qué? El panorama. Ah, y dice la Carmen Alfonso, y yo, ¿será que el carro, bueno, es cierto que deja media calle, será que no pasa nadie? Y digo, corriendo, andaba haciendo el mandado, ¿y qué? Si no era para eso, era para otra cosa. Ajá. Bueno, pues y aquí llegamos a la casa de Doña María. Sí, mira cómo está la casa de Doña María. Sí. Acá. Ya hemos enfocado en varios videos y pues acá siempre nos ha comentado Doña María que aquí se le entra el agua en lo que es el techo de su casa. ¿Verdad, Doña María? Sí, así es. Sí. Bueno, y Raúl. Sí, Doña María, que hoy, el día de hoy le tenemos una sorpresa. Ajá. Conmigo se comunicó la señora Flores. Y me dijo de que le trajera una bendición a su casa. Pero sin para... patas. Sí. Sin patas. Que le trajera algo para su hogar. Ajá. Pero es para construcción o láminas de su casa, ¿verdad? Ajá. Son 1338 para su persona. Ajá. Okay, qué bendición. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ahí hay 1300. Aquí hay 20, 30, 35, 36, 37, 38. 1338. La cantidad a mandar de la señora Flores es de 1538. Permíteme, que hay mucho sol y no se enfoca bien. Aquí ven la sombrita. Ahí está, 1538. Ahí está. Ahí está. Sí, ya. Bueno, entonces me dijo que 200 quetzales eran para mi persona también. Ah, qué bueno. Entonces, ¿algunas palabras para la señora Flores? Bueno, yo no me esperaba esta bendición, ¿verdad? Y como he dicho, ¿verdad? También que Dios les bendiga a ustedes porque de dónde vienen, ¿verdad? Haciendo un sacrificio, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo a la señora Flores, que muchísimas gracias y muchas bendiciones para ella. Siempre vamos a estar orando por ella y por ustedes también. Muchas gracias. Ajá. ¿Algunas palabras del esposo de Doña María? Como dice ella, ¿va? Como dijo que nosotros no esperábamos esa sorpresa, ¿va? Y gracias a personas que nos está ayudando a la necesidad que estamos pasando, ¿va? Y Dios que lo ayude a ella. Y más, como dijo que él, con ese dinero, como dijo que el dinero no lo juntamos para las casas que queremos, ¿va? Sí. Y lo poco que gano, ¿va? No le llego. Es cierto. Ajá. Y siempre gracias a personas que tocó su corazón Dios, va, y Dios que lo bendiga, va, y Dios que les bendiga a ustedes, que otra persona no le importa a otros, va, la necesidad que está pasando a uno, ¿va? Siempre gracias mis palabras. Bien, así han sido las palabras. Y Doña María, ¿cómo ha estado usted después de que salió del sanatorio? Pues yo, gracias a Dios, ya mejor.
Lo único que se me olvidó preguntar en el sanatorio fue si tenía que seguir comprando las pastillas para el azúcar. Ah, porque... eso sí, me imagino, porque eso es de por vida. Eso es de por vida. Yo tenía que comprar a usted porque es para que usted siempre esté controlando el azúcar. Ajá, ah, ya, ya, madre, ya tiene más de como 15 días que las dejé de tomar. Ya se le acabaron. Sí, por el problema de que él siempre ha estado ganando poquito nada más. Ajá. Y no alcanza para comer. ¿Y no ha sentido una reacción usted después de que dejó de tomar sus...? Pues, a veces sí siento como que me molesta algo, pero de ahí me pasa. Ajá. Lo que usted tiene que hacer es no tomar nada con azúcar. No, eso estoy haciendo solo atole simple. Simple, ajá, solo atole, no enojarse. No enojarse ni tomar cosas así también, así de alegría ni nada, porque sí, también así, eso le afecta. Sí, ajá. Fíjate, Carmen, que... Oh. Ya. El lío de lámina. El lío de lámina. Ah, es que si no estoy mal, el lío de lámina está valiendo como entre 1300 a 1400, Alfonso. Ajá, más o menos. Entonces, creo que eso es un gran avance, porque imagínate, ya para tener un lío de láminas, ya siento yo que es como un gran avance, ¿verdad? Sí. Entonces, si se pueden dar cuenta en los demás videos que han grabado y han enfocado la casa de doña María, la casita ya está así como que, uy, ayúdenme, porque ya se cae, ¿va? Entonces, sí, un aire fuerte ya no lo soporta esta casita, ¿verdad? Mm. Y la otra vez grabamos cuando estaba lloviendo y se pudieron dar cuenta que iba más adentro que afuera, ¿va? Sí. Entonces, ahí agradeciendo bastante a esa persona que ayudó para las láminas, porque es lo que más se necesita aquí, ¿va? Para tan siquiera poder levantar la casita. Entonces, ya esa persona prácticamente se podría decir que se apoyó con un lío de láminas y esperando en Dios que más personas se puedan unir, sí, para poder levantarle la casita, ¿verdad? Porque esta casita sí siento yo que es demasiado urgente que se tiene que hacer, porque ya está demasiado mala, ya está así como que caéndose. Sí, también como estábamos hablando allá en otra casita, ¿verdad? De que se necesita lo que son los horcones, parales, clavos, alambre y todo eso. Eso es un gasto también. Sí. Porque lo que hemos dicho, ¿verdad? Lo que es la mano de obra y todo eso, nosotros también apoyamos ahí. Incluso ahorita su esposo no está trabajando, ¿verdad? ¿Está trabajando usted, va? Bien, pero como vengo luego. Ah, está trabajando. Ajá, ¿quién dijo que no estaba trabajando? Es que la persona no tenía trabajo ahí. Ah, oye, está trabajando. Ajá. ¿De qué trabaja ahora? Trabajo varios. Me sale por chapia o como se hacía. O sea, que usted no se quedó así esperando que le viniera otro trabajo. No, salió a buscar, ¿va? Para la comidita diaria. Sí. Y en los trabajos varios lo que pasa, va, que pongámosle que a él le pueden pagar unos 50, 25 quetzales. ¿Cuánto le pagan ahorita que...? 40. Y prácticamente es como mediodía, va. Sí, a ver que llegamos hasta las 3. También, sí, y 40. Como pero a la vez muy barato. Pero también entra temprano, están tipo 6 de la mañana, va. Sí. Imagínate ya con ese trabajo... lo único que le alcanza, se podría decir, es para su comida, ¿va? Y ni tanto, porque imagínate, a veces uno gasta más de 1000 quetzales y ni a la quincena le llega esa comida, ¿va? Entonces, 40 quetzales creo yo que es muy poco el salario, ¿va? Y para lo que se cansan ellos, porque imagínate, ellos tienen que ir a chapear, tienen que ir a poner postes o arreglar el alambre de los cercos, porque esos son los trabajos que le ponen a hacer a uno. Sí. Ajá, entonces qué bueno que él no se quedó ahí esperando que le volviera a salir el trabajo estable donde tenía, ni estable porque ya se acabó. Por temporadas también. Ajá. Bueno, ahí gracias a la señora Flores, ¿verdad? Por este apoyo a doña María. Y gracias por darse cuenta, ¿verdad? De la necesidad que hay aquí en esta casa, ¿verdad? Y gracias por el dinero que le dio a mi persona. Que Dios la bendiga y que no le haga falta la comida sobre su mesa nunca, ¿verdad? Y que siempre esté bien de salud. Y pues mira, Carmen, si puedes ver, aquí puedes enfocar cómo está la casa de doña María, y que cada persona que quiera apoyarla se puede comunicar con el número, con cada persona de nosotros. Bueno, y pues nosotros con gusto vamos a estar atendiendo, ¿verdad? La cama, sí, ¿verdad? Es que acá se ve también, ve cómo está lo que son las... No sé cómo se llaman. El cerco de bambú. Miren acá, todo ese espacio que hay ahí. E igual de este lado, vamos a ir a enfocarlo allá. Pueden ver, ¿verdad? Acá, este cerco que está, como dijo la Daniela, ayúdenme. Miren, este es el
Ah, este ya es otro horcón, ¿verdad? Que le pusieron extra. Es que el otro está podrido. Solo para medio ayudarle, mira. Ay, ahí está, mira. Incluso fíjate que este pues ya está podrido también, mira, pero solo me lo está ayudándole a este, porque el original es que está acá, ¿ves? Sí. Ajá. Y te das cuenta, mira cómo tienen acá de nylon. Incluso aquí, mira, mantas donde han ellos recogido de por ahí, mira. Uh-huh. Para ponerlo, mira. Doña María, ¿cuánto tiempo tiene esta su casita? Acá pueden enfocar una carne como se mira. Okay. Esta es una manta vinílica, mira. Sí. Seis años tiene ya. Mira cómo está aquí, mira cómo lo tiene aquí. Aquí ya está echada para allá, mira, acostada para allá. Mira. Mira esos palos, mira. Mira. Ya, solo. Tocamos. ¿Cómo dicen? Mírame y no me toques. Ajá, pues donde quiero tocarlo. Sí, ajá, miren. Pues ahí acá. Las personas que quieran hundirse acá, pues bienvenido. No es mentira, ojalá, ¿verdad? Que... Porque ya les podemos enfocar cómo está el estado de las láminas, ajá. Vean. Y así está todo, miren. Todo está ahí. Ahí están las láminas ya bien. Bien podridas, por decirlo así, ¿verdad? Que como hemos dicho, ¿verdad? No es por juzgar mal, sino que para darles a conocer a ustedes el caso de esta familia y que sí la necesita también, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y otra palabra que yo digo, como les digo yo, que trabajo no me sale, pero como yo mi DPI lo tengo partido. No arreglado. Y como yo que lo puedo quedar, no me queda. Y piden, como bueno, que piden varios papeles, sin DPI no puede uno menear. Yes. Aquí está, miren, no es mentira. Ah. Está, ¿y el chip? Él no tiene. Se le cayó. Ah, le cayó. Se le cayó el chip. Después, ¿y usted a la hora de ir a arreglarlo a San Juan? No, a Patulul. Patulul. Ah. Ajá. Como yo veo que no me queda para ir a renovarlo, y ya se venció. Uh-huh. El 7 de abril se venció. Sí, pues. Los, ¿sí? Se vencen. Sí, el mío vence. Licencia. El mío vence. Y aparte que se vence, también se pueden llegar a quebrar antes de que el vencimiento. Sí. Que también dependiendo el cuido de uno también. Se vence el material también. Sí. Bueno, y mira por aquí, la hermana de Doña María nos regaló. Doña Mayra. Mayra, unos cacao. Cacao. Ustedes no lo ven. ¿Cuál? O sea, no así como que venga alguien a comprar muchos cacao aquí, ¿no? No. Como no saben de la aldea, ¿va? Mm-hmm. Bueno, aquí los únicos que tienen mi mamá y la otra, mi prima que está allá. Mm-hmm. Ajá, y mi hermana, pero ella no lo... su marido de ella le trae, no sé, un día y se le trae y le regala. Mm-hmm. Ajá, así es como ella nos trae los cacao. Ajá. Sí, pues yo, porque yo digo que se vende, ¿va? Uh-huh. Sí, el cacao se vende. A cuatro quetzales se vende. Mm. Ajá. Sí, porque cuando y a nosotros nos regalaron, ¿qué? ¿Tres o cuatro? Cuando andan así de por ahí, vienen a preguntar, pero cuando vienen no hay maduros. Ajá. Los patos también cuando miran que están maduros, los bajan. Y se los comen. Ajá. Sí. Bueno, amigos, entonces aquí nos hemos visto, ¿verdad? Lo que es la casita de Doña María y hemos visto la ayuda que se le ha entregado también. Y pues le dimos un enfoque. Y pues con esto nos despedimos. Adiós, hasta la próxima. Bendiciones.